Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Vamos a dar una vueltecilla por la huerta, a ver cómo está ahora en primavera. Este año la huerta aquí en la terraza está más pobre, como estoy con el tema de allí del terrenillo, que lo que me pasa con todo, no hago nada más que quiero abarcar tanto que a la final no acabo de hacer nada. Bueno, ya se irá viendo cómo se va haciendo las cosas. Y bueno, aquí tenéis que ya hay ahí un brotecito de alcachofita. La verdad es que a la alcachofa no le he hecho mucho caso porque aquí en una maceta, bueno, y una planta sola, a ver si luego en el terrenillo puedo poner allí unas alcachofas, porque ya sabéis que esta planta dura varios años. Ahí tenéis, bueno, los plantoncitos que hice el otro día de fresas. Ahí van. Otro que hay allí, que ahora veremos. Ahí tenéis unos plantoncitos de tabaco de los más grandecitos, que eso los tengo también pues para eso, para llevármelos al campo, que ya veis, por pues el ratillo que les ha dado el sol, pues como están ahí en un botecillo y ya son un poquillo grandes, pues se amagan un poquillo, que no está muy seca la tierra, porque a las plantitas que están así pequeñitas, normalmente al margen del rieguecito que le pego ahora así al anochecer, siempre les doy una vueltecita al mediodía y les echo una poquita, porque si no se, bueno, se pueden hasta daros cuenta de que tenía los plantoncitos de tomate y demás por aquí, pues pasaba eso, les tenía que echar un poquito más de agua, no vale solo con regarlo. Si los tenéis así en un bote pequeño, y más si les da el sol, se va a secar enseguida. Aquí tenéis los rábanos, que bueno, aquí poco a poco voy dando cuenta de ellos. Aquí el que va engordando va saliendo quitando. Ya veis que incluso, ¿veis? Ya hay alguno que está echando ya para florecer y para echar la flor y la semilla, como visteis el año pasado por ahí en los vídeos mayores, más viejos. Aquí tenéis los ajitos, que van tomando ya buen color. Ahí tenéis las cebollitas del año pasado. Ahí las veis. Eso es, al ser ya de 2 años, como os dije en otro vídeo, luego ya de que eche la flor ya veremos cómo se extrae la semilla, pero al ser las que dejé, aquí dejé estas dos y hay otras poquitas que veremos ahora, pues para eso, para que echaran semillas. Aquí las tenéis, ¿eh? Aquí tengo, ahí tenéis ese, ¿eh? Ahí es de donde luego saldrá la flor y bueno, se recogerán las semillas. Ahí tenéis igualmente, veis que tengo todo el perejil por todo, pero dejo unas ramitas por ahí en que vayan creciendo un poco más, pues igualmente, para que florezcan. Luego ya de que florezcan y las semillas para guardarlas, pues ya se os lo mostraré. Ahí tenéis la cápsula, ahí tenéis el tabaquito, ¿lo veis? Que es que está más chiquitín, no por nada, porque ya he hecho la primera cosecha. Ya las primeras hojas, como tenía tantos brotes, la podé más alta que normalmente, porque tenía muchos brotes, digo, bueno, pues que peguen un estironcito ahora al principio y de que empiecen a echar la flor, la corto, que ha sido lo que he hecho, porque ya una vez que echaran la flor ya no iban a crecer mucho las hojas. Digo, pero bueno, ya tengo ahí un pegotito, ya he hecho la primera cosecha de tabaco en abril. Bueno. Ahí tenéis otra fresita. Bueno, ahí tengo distintas hierbas que van saliendo para, bueno, ya sabéis, ahí tenéis la hierba buena. Ya digo, ahí tenéis el tabaquito, ahí veis como le he soltado de ahí, ese era el tronco, pues le dejo ahí y seguro que van a salir más brotes. Y aquí tenéis la parra, que como me visteis el año pasado, bueno, en realidad este invierno de hacer, pues la fui pelando de, digamos, de ramas, de que ya estaban secas, para dejar solo una guía. Pues ahora, en este tiempo, en primavera, se hace exactamente lo mismo. Le voy a ir quitando estas. O sea, esto ahora tierno, daros cuenta. Que es fácil. Recordad que estas hojas son buenas para muchas cosas, para hacer infusiones, para hacer incluso baños de asiento, para hemorroides y varices y demás. O sea, es tan sencillo como esto. Ir quitándole
peso a la, digamos, a la planta, que no vaya gastando en, que las podría dejar y decir, bueno, pues este año dejo estos sarmientos que se llaman, y bueno, si echan las uvas que echen, pues mejor. Pero es mejor quitarle todo esto, porque lo que queremos es que crezca la guía y crezcan solo los de arriba. Entonces los de arriba los vamos a ir, conforme vayan creciendo, como van a quedar solos, van a tener toda la fuerza de la planta para ellos y van a crecer más. Entonces los iremos guiando, y luego si hay que atarlos por ahí algún alambre, pues eso, para hacerlo, para guiarlo como vosotros queráis, al igual que con este sarmiento, con los de arriba igual. Luego ya si dejáis dos o tres sarmientos así extendidos por arriba, pues los podéis ir atando y luego echarán sarmientos, al igual que tenía este sarmiento, este que va a ser la guía. Ahora todos estos, pues luego de que los tengáis, por ejemplo, por el techo, pues va a pasar igual. Entonces, con dejar tres o cuatro sarmientos de guía, luego todos los años se os va a llenar de sarmientos, y bueno, las uvas, pues eso, lo que vosotros veáis. Las parras es fácil, con un poquito que le echéis de estiércol animal, como que os muestro, y un poquito, y estando bien regada, os va a echar, bueno, si la tenéis en el suelo, daros aquí, que yo prácticamente es, bueno, un macetón que he hecho, es un gran macetón artificial, pero en realidad es un macetón. Y bueno, muchachos, pues aquí voy a acabar ahora de estallicarla o esfollonarla, que es como se le llama normalmente por, digamos, por toda esta zona. Y bueno, pues eso que os digo siempre, muchachos, ya hemos dado una vueltecilla por la huerta en primavera, y ¿qué queréis que os diga? Que somos uno, que soy otro tú.